Continuamos con el impacto del huracán en Jinotega. Elmer Rivas conversó con el obispo Carlos Enrique Herrera y con Maritza Herrera del equipo de Cáritas de Jinotega y nos cuenta la historia. Gracias a Monseñor Carlos Enrique Herrera y a Maritza Herrera del equipo de Cáritas Jinotega por esta entrevista. ¿Cuál es la situación de los jinoteganos, de las comunidades y los municipios afectados por el huracán Iota en su paso por el departamento jinotegano? Jinotega fue bastante golpeado por el día de ayer, todo el día abundante, ¿verdad?, flujo de lluvia, muchos ríos se desbordaron, las casas que estaban cerca de los ríos, de la quebrada, han sido destruidas, ¿verdad?, y tenemos un gran número después de diferentes municipios que han sido afectados, San José Bocay. Hay como 8 o 9 comunidades, Prisioneros, Quebradón, Pastitial, también de Pantasma, Anizal, Carrillo, Sacramento. Todos estos han sido, ¿verdad?, algunos lugares, unas familias evacuadas, destruida su vivienda en estos municipios de San José Bocay y Pantasma. ¿Cuáles son las principales necesidades de estas personas evacuadas y damnificadas que usted mencionaba que están en estos municipios y estas zonas afectadas? Ante todo, víveres, ¿verdad? Y también los medios, un poquito de ropa, además de ropa, y ya es un poquito más de más valor, ¿no? Reconstruir sus viviendas, tal vez en otros lugares más, un poquito más alejados, ¿verdad? De la cuenca, de los ríos, de todo eso. Maritza, cuéntenos cuál es el balance que tiene Cáritas Jinotega sobre los daños que ha provocado el huracán Iota en las comunidades y municipios del departamento jinotegano. Sí, en este momento Cáritas de Jinotega está en comunicación y en coordinación con los diferentes agentes pastorales en los diferentes municipios. Todavía aún no tenemos datos concretos, sí, así de manera general, cuáles han sido los daños que han sido ocasionados en cada uno de los municipios. Sí, como decía Monseñor, tenemos el municipio de Bubilí como uno de los municipios y San José de Bocay como los dos municipios más con mayores afectaciones. En el caso, por ejemplo, de Maleconcito, tenemos 25 familias que perdieron su vivienda. En el caso de San José de Bocay tenemos 8 comunidades que nos han reportado que familias fueron evacuadas y que han perdido total o parcialmente su vivienda. En el municipio de Pantasma también tenemos alrededor de 9 comunidades. Nos reportan que desde una de las comunidades de Pastastial, por ejemplo, 7 viviendas fueron destruidas. En el caso de gente de Lacerrío fue evacuada porque está a la orilla del río y fueron evacuadas hasta una iglesia para tener refugio porque el río estaba crecido. En comunidades como el Cuá, en municipios como el Cuá, en las comunidades de Yaosca y El Bote, las familias están incomunicadas porque el río se ha desbordado. En la comunidad de Yalí nos reportan algunos daños desde La Rica y en lo que es Jinotega hay afectaciones en las comunidades rurales en cuanto a las pérdidas de cosecha. Los productores han perdido casi totalmente en algunas comunidades las cosechas, los cultivos de maíz y frijoles, debido a las inundaciones que provocó este huracán. Y en este momento, Cáritas de Jinotega está en la recolección de información más específica para poder cuantificar cuáles han sido los daños materiales y en todo lo que corresponde a los daños que han tenido las familias en estos municipios. En el municipio de Huehuilí se reportan 2 personas fallecidas, padre e hijo, que fueron soterrados por el deslizamiento de tierra. ¿Cuentan con algún registro de más víctimas mortales con el paso del huracán en el departamento de Jinotega? Hasta el momento son los 2. Creo que están bien por allá, para el río. Pero lo más seguro de esto, a 2 personas, ¿verdad? Padre e hijo, iban de regreso y por esa zona muy despalada. ¿Cuál ha sido el rol de la Iglesia Católica en el marco de esta emergencia? Primero el huracán Iota y ahora el huracán Iota. Sí, a través de los sacerdotes, que son los responsables de cada parroquia, en algunos lugares ha habido
albergues allá en Huibilí, se ha estado atendiendo, se ha prestado alojamiento a los damnificados en los lugares donde tenemos la posibilidad, ya en Huibilí, en Ayapal y en Bocar. Estamos gestionando también, por eso estamos con esta información para buscar alguna ayuda para ya después de esta situación poder colaborar con estas personas que han perdido sus casas, ¿verdad? La población civil ha denunciado que el gobierno ha intentado dar la solidaridad. ¿A ustedes como iglesia, a Cáritas, le han limitado de apoyar a la gente, a las personas evacuadas, a las personas afectadas en el marco de esta emergencia, primero con ETA y ahora con IOTA? Cada quien está haciendo su labor libremente. No hemos tenido en este momento ninguna contradicción ni limitaciones. Nosotros estamos trabajando. La realidad, la crisis es grande y no podemos estar nosotros así, ¿verdad? Que solo tú vas a promover la caridad. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.